Hoy, por cierto, la organización española Prisoners Defenders presentó en conferencia testimonios de médicos cubanos que acusan a su gobierno de tratarlos como esclavos cuando son enviados en misiones a otros países, y como supuestamente ocurrirá en México en unos días. Esta organización dijo tener más de 1,000 testimonios presentados de manera escrita ante cortes internacionales y parlamentos europeos. Los médicos relataron que son obligados a cumplir con estas misiones, se les separa de su familia, se les retienen sus documentos, por si algo hiciera falta, el 80% de lo que reciben de pago se lo retiene el gobierno cubano. Por lo tanto, la organización pidió al gobierno de México que no auspicie la contratación de médicos cubanos. Cuestionan si México realmente necesita de un acuerdo como este. En el mismo aeropuerto enseguida se identifica el funcionario de la misión médica que se encarga de retirarnos el pasaporte. Y ahí nos convertimos en perfectos indocumentados. Y tienes que cumplir y tienes que adaptarte a estar casi siempre de 11 a 12 meses sin ver a tus hijas. Ya con eso es suficiente para que el estrés realmente uno lo tenga que llevar bien, bien fuerte y no quebrarse. Los médicos cubanos. Ciro, y según esta organización, los propios médicos cubanos acusan que se les castiga hasta con 8 años con la separación familias si ellos deciden desertar con esta misión. Bueno, lamentable. Suerte mañana con los ucranios o ucranianos. Tendremos aquí la crónica. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ciro. Claudia.